Pleno, el presidente, el señor Puigdemont, renunció a tomar la palabra. ¿Sabe usted por qué? Sí, porque era un acto de contenido parlamentario, no un acto gubernamental. Era el Parlamento de Cataluña quien tomaba esta decisión. ¿En el mismo pleno, la presidenta del Parlamento llevó a cabo alguna iniciativa? No, no, simplemente leyó porque por reglamento le corresponde a ella la lectura, pero no hizo ninguna iniciativa más. A continuación, según las actas de... del Parlamento de Cataluña, que consta en la pieza documental Parlamento de Cataluña, se dijo que a continuación se votaría la parte resolutiva de esa propuesta de resolución. ¿Se votó la parte del documento denominada técnicamente Declaración de los Representantes de Cataluña y conocida popularmente como Declaración Unilateral de Independencia? No, la Declaración de los Representantes de Cataluña no se leyó, como le decía, y lo que se votaron fueron las dos propuestas de resolución que sí que se votaron y posteriormente. Tras la votación se levantó la sesión. En el hemiciclo se hizo mención a algo que pudiera hacer pensar a cualquiera en el nacimiento de un nuevo Estado. No, lo que hubieron en aquel momento, una vez se acabó la sesión, fueron en las escaleras del Parlamento, hubieron discursos políticos y había asistencia de alcaldes de toda Cataluña y simplemente se hicieron discursos políticos en aquel momento. La resolución se publicó. Las resoluciones no se publicaron ni en el Diario Oficial de la Generalitat ni tampoco en el Boletín Oficial del Parlamento de Cataluña. ¿Hubo algún movimiento más? No, ninguno. Ninguno. ¿Se aprobó algún decreto de desarrollo, algún llamamiento a la población? No. ¿Se comunicó al Gobierno del Estado español la decisión del Parlamento? ¿Se llamó a las cancillerías europeas para comunicar la resolución emanada del Parlamento de Cataluña? Posteriormente no hubo ninguna resolución ni ningún acto administrativo en este sentido. El mayor de los Mossos de Escuadra se puso a disposición del fiscal superior y del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Bueno, esto es lo que he conocido a través de sus declaraciones después de la declaración que hizo a la Audiencia Nacional, efectivamente. Señor Forn, cuando usted fue convocado para prestar declaración en calidad de investigado ante la Audiencia Nacional, ¿se hallaba usted en Bruselas? Y si es así, ¿cuáles fueron las razones de su retorno? ¿En qué contexto se produce todo esto? Bueno, lo he explicado también en la audiencia, en el momento en que discutía mis medidas cautelares, yo vine conocedor de que tenía una citación al cabo de 24 horas en la Audiencia Nacional y vine conocedor de esto porque estoy convencido, como creo que muy bien ha explicado esta mañana Oriol Junqueras, que la organización y la participación en un referéndum no es ningún tipo de delito. Y yo creo que quería venirme a explicar y vine a explicarme. La verdad es que no tuvimos la oportunidad de hacerlo con la tranquilidad y que requería, porque nosotros recibimos la comunicación por la que se nos convocaba a declarar el día 1 a las 10, que recuerdo que es festivo, a las 10 de la mañana, y habíamos de estar en Madrid el día 2 a las 10 de la mañana. Y, evidentemente, no tuvimos ni tiempo de preparar nuestras declaraciones ante la audiencia. Pero yo sí que insisto en el hecho que me preguntaba mi abogado, mi defensa, en el sentido de que yo volví expresamente de Bruselas para ir a la audiencia, conocedor de la citación que había recibido o que había sido en los medios de comunicación, pero que yo no la recibí hasta el día 1 a las 10 de la mañana en mi casa. Todos los funcionarios de la Generalitat, los cargos de designación política, los cargos de confianza, ¿opusieron alguna resistencia omisiva o bien frontal a la aplicación del 155 y a la toma del control de la Administración de la Generalitat por las nuevas autoridades designadas por el Gobierno? No hubo ningún acto de resistencia y yo creo que la única cosa que hubo fueron la presentación de los recursos ante las instancias que tocaba y creo que no hubo ninguna acción más en este sentido. Le iba a preguntar si el Gobierno y el Parlamento, a partir de este momento, continuó dirigiéndose al Tribunal Constitucional. Sí. Participando en todos los procedimientos sobre las instituciones de la Generalitat. Sí. Continúa haciéndolo, sí. Esa fue la oposición que manifestó el Gobierno a la aplicación del Gobierno a la aplicación del artículo 155. Sí, es la única que se procedió. Vamos, en cuanto a las cuestiones políticas, parlamentarias y de Gobierno, yo lo que le quería preguntar era esto. Ha sido usted preguntado por los hechos de la Consejería de Economía del día 20 de septiembre.
Usted ha dicho que no se acercó y que no tuvo ningún contacto con el diseño del operativo. Le pregunto si usted lo sabe. ¿En qué momento se tuvo conocimiento del abandono de armas largas y cargadores sin custodia en los vehículos de la Guardia Civil? Yo me enteré tarde, pero sé que los responsables de Mossos lo supieron antes, pero yo me enteré tarde. Me enteré entrada la noche. La presencia, que si usted lo sabe, la presencia de dichas armas largas y esos cargadores, ¿era una de las razones esgrimidas por los miembros de la Guardia Civil para no abandonar la consejería sin sus vehículos y sin su armamento? Sí, esto dijeron, que no podían abandonar los vehículos y que no podían abandonarlos por el hecho de que vienen unas armas dentro de los vehículos. Manifestaron asimismo que estas habían sido las instrucciones de sus máximos superiores jerárquicos. No, esto no lo sé, no lo puedo confirmar. Que tenga usted conocimiento, bueno, ya he dicho que sí, que ya lo sabía, preguntas del Ministerio Fiscal. ¿Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía disponen de unidades de orden público en la ciudad de Barcelona? Sí, disponen, y más aquellos días, a pesar de que yo recibí una comunicación del ministro Zoido del 22 de septiembre que me avisaba que llegaban efectivos de Guardia Civil y de Cuerpo Nacional de Policía, pero la verdad es que hacía semanas que por Cataluña estaban llegando efectivos. Yo recibí la comunicación oficial el día 22, pero hacía muchos días que eran, y además eran unidades de orden público, efectivamente. Que usted sepa, Guardia Civil requirió a sus propios medios, a sus propias unidades de orden público, o a las unidades de orden público del Cuerpo Nacional de Policía, no, para que les asistiera, vista la supuesta inacción del Cuerpo de Policía de la Generalitat. No, por esto mi queja en este sentido. Si, primero, que no se avisara a Mossos d'Esquadra de estas actuaciones en diferentes departamentos de la Generalitat, creo que es un error. Segundo error, si hay desconfianza respecto a la actuación de los Mossos d'Esquadra, lo que no tiene sentido es hacer este tipo de actuación sin un soporte de orden público, de policía o de guardia civil que te asegure la acción que estás haciendo. Yo creo que es otro error. Y así lo he expresado antes, me parece que preguntas de fiscalía. Usted ha dicho, de las primeras cosas que ha dicho, preguntas del fiscal, que ya se había celebrado una junta de seguridad en Cataluña y que había un mecanismo de coordinación. El 8 de julio, sí. El 8 de junio, con anterioridad a los atentados y todo eso. Es decir, ¿los mecanismos de cooperación entre cuerpos policiales en Cataluña estaban vigentes, operaban, funcionaban? Sí, no solo operaban, sino, pongo como ejemplo, pues la colaboración que hubo el 17 de agosto durante los atentados. Yo siempre lo he explicado, y la primera persona que llamé para comunicarle fue el presidente de la Generalitat. Después, inmediatamente, ya hablé con el delegado del Gobierno, que asistió junto con los representantes, el señor Ángel Gonzalo y el señor Trapote, del comisario general de Policía de Cataluña, asistieron al departamento, y desde allá se trabajó coordinadamente para todos los trabajos de investigación y de este caso de perseguir a la persona que, bueno, toda la persona que cometió el atropello en las inmediaciones de la Rambla. ¿Existía también una mesa de coordinación policial operativa en Cataluña? Sí. Sí, de hecho, a ver, es una mesa de operación coordinada o una cuestión de coordinación policial que está establecida en la propia ley y que se ha desarrollado en diferentes protocolos de las juntas de seguridad. Son protocolos firmados por el Departamento de Interior y por el Departamento del Ministerio del Interior, perdón, y que precisamente son protocolos que regulan la repartición de estas competencias en caso que concurran actividades de diferentes policías. Por esto, nosotros reaccionamos como reaccionamos cuando nos dicen que y habrá un coordinador del Ministerio del Interior, cuando todo esto ya estaba protocolizado y que estaba aprobado en las propias juntas de seguridad, que son el órgano competente para decidir sobre estas cuestiones, que lo dice el Estatuto de Autonomía, pero que dice también la Ley 2/86. Es normal, ha ocurrido que usted sepa en alguna ocasión que por orden judicial se lleve a cabo un dispositivo de intervención en 21 centros públicos de la ciudad de Barcelona y que tal hecho no sea comunicado con anterioridad a la Policía de Territorio con competencias de seguridad ciudadana y orden público. Yo no conozco ningún otro caso. ¿En este caso se produjo comunicación de algún tipo por parte de Guardia Civil? Bueno, yo he comentado antes, yo me enteré primero a primera hora por la radio, y al cabo de 2 minutos me llamaba el mayor Trapero para darme información de lo que estaba sucediendo. Pero no habíamos recibido ninguna comunicación oficial.
Y ahora le querría hacer algunas preguntas sobre lo relativo al referéndum del día 1 de octubre y días antecedentes. Usted ya ha manifestado preguntas del Ministerio Fiscal, ha expuesto su conocimiento de determinadas instrucciones de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Primera cuestión es abundar en el tema de si hubo oposición por parte de su Gobierno y de usted en concreto a que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dirigiera los operativos policiales en tanto en cuanto no tomaba el relevo el propio Tribunal Superior de Justicia. No, ninguna oposición. Aceptamos, y lo he explicado, y no es que lo diga yo, es que lo corroboran desde el mayor Trapero a todos los comisarios que se les ha preguntado sobre esta cuestión de una manera muy clara. No hubo solo oposición, sino que se les alentó a hacer sus funciones, las funciones que tienen, las competencias que tienen asignadas como policía judicial. Voy a pedir que se le exhiba un documento, señor presidente, que es un documento que yo creo que veremos con una cierta frecuencia. Es el documento número 15 de los que he facilitado, de las rutas que he facilitado al señor oficial, que es el acta de la sesión extraordinaria de la Junta de Seguridad de Cataluña del día 28 de septiembre. Pues más abajo tiene que estar lo que es el acta de la sesión. Ahí la tenemos. Ahí, exacto, acta de la sesión. Tengo que llamar la atención del tribunal sobre una cuestión. Si yo no me equivoco, este es un documento que procede de un volcado de correos electrónicos del señor Forn. Y, por tanto, el que obra aquí en la causa del Tribunal Supremo no está firmado. Si vamos a la última página del acta, verán sus señorías. Verán sus señorías que no obran las firmas del señor Pérez de los Cobos y la secretaria en representación de la Generalitat. El acta firmada se halla en las diligencias previas 82-2017 de la Audiencia Nacional, en los folios 4.393 y siguientes. Yo doy por bueno, evidentemente, este documento. A efectos de su estrategia de defensa, digamos, participa de la idea de que hay que impugnar este documento, que le falta algo, o lo da por bueno. Todo lo contrario, señoría. Pues si alguien tuviera la necesidad defensiva u ofensiva de impugnar el documento. ¿El Ministerio Fiscal o la Abogacía del Estado impugnan o consideran que puede haber un problema de autenticidad en relación con ese documento, o por el contrario lo dan por bueno? Sí, se da por bueno que esté sin firmas, porque coincide la no firmada con el original que está firmada. Son documentos idénticos.
No hay ninguna impugnación ni ningún motivo para impugnarlo. Igualmente, no nos oponemos en la medida en que coincide. ¿Un popular? Sí, tampoco lo impugnamos. Muchísimas gracias. Muy bien, señor presidente. Entonces, con base en este mismo documento y dejando claro que el original existe y que está en una sede judicial, y lo que le quiero preguntar al señor Ford es si el debate que se refleja en el marco de este documento, aquí lo podemos leer si sus señorías quieren, pero hay un doble debate que enlaza con lo que le preguntaba anteriormente. ¿Había una discusión competencial que reflejaba posiciones diversas en el seno de esta Junta de Seguridad? ¿Y cuál era la cuestión en concreto y cómo se formulaba? ¿Cómo la recuerda usted? Sí, había una cuestión competencial, por esto se convocó la Junta de Seguridad, porque es el órgano que establece el Estatuto de Autonomía y la ley para dirimir sobre estas cuestiones. Y recuerdo que el secretario general del departamento sacó los protocolos que habían estado confirmados y firmados por el Ministerio y por la Generalitat, en el sentido de que se establecía que había una comisión de coordinación policial que era el órgano encargado de dirimir este tipo de conflicto competencial entre las policías, que no era necesario, por tanto, nombrar a un coordinador, que ya existían órganos, que la ley ya lo preveía, que los protocolos ya lo preveían. Y por esto se estableció, por esto hubo esta discusión competencial que formó parte de una parte importante de la discusión que tuvimos este día, el 28 de septiembre. Tal como se recoge en este documento, la posición por parte de los representantes de la Administración del Estado era que, en caso de judicialización de la actuación policial, los mecanismos de coordinación eran otros, por resumirlo. Recuerda usted que este era el contenido. Bien, pues en el marco de este debate competencial, en el plano fáctico, ¿se opuso la menor oposición? ¿Se dejó de atender alguna convocatoria del coordinador? ¿Se asistió a cuántas reuniones tuvo él a bien convocar? ¿Se dio cuenta de toda la documentación generada por el Cuerpo de Policía de la Generalitat a dicho coordinador y se respetaron sus funciones? Siempre. Nosotros, por un lado, expresamos esta divergencia en cuanto a las competencias, pero nunca se dejó de asistir inicialmente el mayor Trapero y posteriormente el comisario Ferran López. Siempre se asistió, insisto que el día 21 el único cuerpo policial que entrega a demanda de la Fiscalía el plan de actuación es el Mossos d'Esquadra. Por tanto, cumplimos a rajatabla todas las demandas, todas las instrucciones que se hicieron, todas las demandas y participación en las diferentes reuniones. Lo que es verdad, y esto también es una cuestión que me gusta recordar ahora, es que unas de las reuniones de coordinación que estaban convocadas para el mismo 1 día de octubre, habían reuniones convocadas, si no recuerdo mal, para las 10 de la mañana, a las 12, las 3 y las 7 de la tarde, de una manera unilateral. El señor Pérez de los Cobos decidió suspender estas reuniones. Y por tanto es curioso que si él era el coordinador, a pesar de nuestra opinión, si él coordinaba los diferentes cuerpos, ¿por qué? ¿Por qué motivo? Si habían problemas, tal como manifiesta, ¿por qué se dejan de convocar a estas personas a los diferentes cuerpos y se les dice, pues si ya nos presentéis más, ya nos comunicaremos telefónicamente? Desde la perspectiva de los miembros del Cuerpo de Policía de la Generalitat que acudieron a esta reunión, ¿existía alguna duda sobre las competencias del coordinador del Ministerio, su nombramiento primero por Fiscalía y luego por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y su superioridad jerárquica en el plano de la coordinación de los operativos policiales? ¿Cómo puede repetir, por favor? Si existía alguna duda, si los miembros de la Generalitat alguna duda al respecto. No había ninguna duda. No. La manifestación, yo no sé si usted la recuerda, está documentada en el acta. El señor Puigcerver, el secretario general técnico del Ministerio del Interior, hizo manifestaciones en el sentido de que se interpretara como se interpretara el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo que no había era ninguna posición de subordinación de los cuerpos de policía estatales. Sí. Se acató esto por parte de todos los presentes a la reunión. Sí. Había otro debate en esta reunión, si usted lo recuerda, que era el de
la posición que primaba el cumplimiento de la ley por el mantenimiento de la convivencia sobre el mantenimiento de la convivencia ciudadana y la posición, en este caso representada según el acta por el presidente Puigdemont, que le daba preeminencia a la convivencia ciudadana sobre el cumplimiento de la ley, de la resolución judicial. ¿Recuerda usted el contexto de este debate? Sí, sí. Este debate se dio y recuerdo perfectamente los posicionamientos de cada uno de nosotros. Nosotros siempre dijimos que íbamos a cumplir con la legalidad, íbamos a cumplir con las instrucciones que hemos recibido de la magistrada, pero tampoco queríamos hacer cualquier tipo de actuación, porque la misma magistrada decía en su auto, concretamente, ello pasa necesariamente para adoptar todas aquellas medidas que impidan la consecución del referéndum, y decía a continuación, sin afectar la normal convivencia ciudadana. Lo decía muy claro. Antes no lo repetiré, pero he leído también lo que decía la instrucción de. Sí, permítame. Ahora le voy a la instrucción. Quería acabar con el último párrafo antes de y no habiendo más asuntos a tratar, donde se dice que tanto el presidente como el secretario de Estado concluyen la sesión confiando en que hoy, de hoy al día 1 de octubre todos hagamos actuaciones proactivas para preservar la convivencia. Es decir, ¿sabe usted de qué fecha es la instrucción número 4/2017 del secretario de Estado de Interior? Del día 29, el día después de la reunión de la Junta de Seguridad. Desde su punto de vista, la propia Secretaría de Estado de Interior, en este debate sobre la preeminencia de la convivencia, sobre el cumplimiento de la resolución, ¿optó por una posición clara? Por lo expresado en su instrucción, creo que es clarísimo, porque incluso habla de el principio de seguridad, el principio de seguridad primaría sobre la eficacia. Y, por tanto, yo creo que es clarísimo. Otra cosa es si se consiguió o no, pero yo creo que las instrucciones por parte de la Secretaría de Estado eran muy, muy claras. Usted ha preguntas del Ministerio Fiscal y ha dado respuesta a determinadas preguntas sobre el informe de 28 de septiembre de la Comisaría General de Información del Cuerpo de Mossos de Escuadra de análisis de riesgos. ¿Sabe usted, tiene usted idea de qué entrega es esta del informe de análisis de riesgos de esta Comisaría General de Información durante este periodo de tiempo? ¿Qué número de entrega? Sí, sí, sí. ¿Sabe usted más o menos cuántas entregas hubo de informes en este mismo sentido por parte de la Comisaría General de Información? Bueno, la verdad es que se producían muchas entregas. Yo no sé si casi diariamente, pero era muy, muy normal recibir este tipo de documentos. Le pregunto si todas ellas hacían referencia a la presencia de grupos minoritarios conocidos en otros informes de inteligencia policial. Sí, sí, pero siempre son los mismos, son grupos minoritarios, pero sobre los cuales pues hay que prestar una especial atención, pero no porque sean capaces de crear un estado de violencia generalizada, sino porque aprovechando pues actuaciones o acciones multitudinarias pueden aprovechar para hacer alguna acción de estas, y por esto se contemplaba como riesgo. Pero insisto que esto era aplicable para el 11 de septiembre, como podía ser aplicable para el 12 de octubre o podía ser aplicable para cualquier tipo de concentración. Es más, muchas veces un partido de la Champions, por ejemplo, también hay un tipo de informe de este tipo sobre los riesgos que puede haber en aquel partido. Es una cosa absolutamente normal. El día 28 de septiembre, aparte de la reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña, se produjo, ya lo ha dicho usted, una reunión con los altos responsables de Mossos de Escuadra, a petición de ellos mismos, en la que, según usted ha dicho, el mayor Trapero demandó la presencia del presidente y del vicepresidente de la Generalitat, sí, ¿verdad? Y es en esa reunión, ha dicho usted, donde ellos transmitieron su percepción de la situación. ¿Es así? Ahora yo voy a pedir, por favor, que se le exhiba un documento. Es el documento número 3 de los que he facilitado en el listado. Es un informe. Perdón, no, es el número 4. Documento número 4. Es un acta de la reunión de la Prefectura de Policía de la Generalitat Mossos de Escuadra de fecha 13 de octubre de 2017. Y
Aquí, señor presidente, en este documento, con la venia, vamos a tener un pequeño problema. Es un documento que está en catalán y solamente me interesan dos párrafos. Yo, por supuesto que lo traduzco con gusto, pero someto a criterio de las acusaciones la fiabilidad de mi traducción. Acta de la reunión de la Prefectura de la Policía, entonces, la página 2 del documento. Página 2 del documento, los dos párrafos finales. Si me permite el señor presidente, traduzco yo directamente. En estas reuniones previas se fijó como primer objetivo hacer una valoración a nivel de inteligencia a partir de la cual diseñar un dispositivo para dar cumplimiento al requerimiento judicial. Esta valoración y el posterior dispositivo atienen a que la interlocutoria judicial iba dirigida a los tres cuerpos policiales, la misma se pretendía hacer de forma coordinada. La valoración inicial a nivel de inteligencia fue, de forma conjunta, la de una previsión de escenario consistente en un acto de asistencia masiva y pacífica, con resistencia pacífica en caso de actuación policial. En ningún momento, ningún servicio de información policial valoró riesgo por grupos violentos o resistencia activa que preveyesen incidentes violentos o alteraciones graves del orden público. Yo digo, esta valoración que en fecha 13 de octubre se efectúa por la Prefectura de Policía y por el mayor Trapero, es el nivel de valoración de riesgo de inteligencia policial que ustedes tenían el día 28 de septiembre de 2017. Sí, esta es la idea que nos quedó a nosotros, también lo ha expresado el vicepresidente Junqueras cuando ha intervenido esta mañana. Esta era la percepción que teníamos nosotros. Y si me permite ahondar un poco, tengo algunas declaraciones de algunos de los comisarios que han declarado ya en la Audiencia Nacional respecto a esta reunión del día 28. Por ejemplo, el comisario Ferran López. Sí, mire, no hace falta porque esas declaraciones las tiene su letrado y si quiere hacerlas valer como un elemento defensivo, lo hará valer ahora en el informe. Es mejor que usted siga contestando a sus preguntas. En todo caso, déjeme decir que, en todo caso, lo que prevén de una manera muy clara es una alta movilización. Hablan de resistencia, posible resistencia pasiva, pero también celebración como acto festivo. Y son palabras que diferentes comisarios que son interrogados en la Audiencia Nacional repiten reiteradamente. Sí que es verdad que también advertían de la posibilidad. Una cosa no niega a la otra, pero a partir de aquí era imposible imaginar, prever a cualquier tipo de violencia generalizada, que de hecho, como se pudo comprobar después, no sucedió tampoco. Otra pregunta, por favor. Sí, sí. Vamos a ver, señor Ford, ha sido usted preguntado también por su nombramiento como conseller y por la sustitución del señor Jané por su parte, y ha dado usted ya razón de que el director general de la policía, el señor Solé, le fue propuesto a usted por el señor Jané, es decir, el director general de la policía no fue una opción propia, sino del anterior conseller, ¿es así? Tenía varios nombres sobre la mesa, hice las indagaciones que creí pertinentes en ese fin de semana y el lunes pues le comuniqué al señor Solé que, bueno, si estaba dispuesto a asumir esta responsabilidad, y así fue. El mayor de los Mossos de Escuadra, el señor Trapero, ¿estaba ya nombrado cuando usted tomó cargo de la Consejería de Interior? Sí, sí, yo creo que, si no me equivoco, incluso fue anterior al señor Jané, y creo que el nombramiento, si no me equivoco, lo hizo el conseller Espadalé. El secretario general del Departamento de Interior, el señor César Puig, ¿fue un nombramiento de anteriores responsables, anteriores sí, a su sí. acceso al departamento? Sí, sí. En este caso sí que fue un nombramiento del conseller Jané. Señor Ford, del análisis del volcado de su correo electrónico se desprende que responsables de su departamento, muy especialmente el secretario general, el señor Puig, y también el mayor Trapero, le hacen llegar a usted determinados documentos, en concreto las instrucciones de la Fiscalía Superior de Cataluña. Llamo la atención básicamente sobre las instrucciones 2 y 3 que ya referenciaré en su momento. ¿Cuál es la razón por la cual instrucciones de Fiscalía dirigidas al cuerpo policial, ya en funciones de subordinación a la Fiscalía y posteriormente a la autoridad judicial, deben ser de conocimiento de su departamento?
Bueno, por una razón muy sencilla, y es que, como hemos comentado, los planes de actuación que requerían las propias instrucciones de Fiscalía y requerían pues un aumento importante, considerable, de las horas, de los cuadrantes del personal de Mossos de Escuadra y que, por tanto, tenían un impacto directo, un impacto económico. Y, por tanto, era imprescindible que yo lo conociera, era imprescindible que negociara con el Departamento de Economía tener estos recursos. Más aún, teniendo en cuenta que salíamos del 17 de agosto, que se habían hecho una cantidad de horas extraordinarias muy importante por parte del cuerpo, que no se habían pagado y que todavía arrastrábamos el pago de horas extraordinarias anteriores. Por tanto, la demanda de hacer la actuación que se hizo, que vuelvo a repetir, nunca desde el punto de vista de movilización de efectivos policiales se había hecho una movilización tan grande, 92.000 horas, requería, pues lógicamente, un pago de esto y por esto se me enviaba, para que tuviera conocimiento de lo que representaba. Incluso recuerdo cuando hay la instrucción número 6, que requería requería unos esfuerzos descomunales más allá de nuestras posibilidades. Ya llegaremos a la instrucción número 6 con la venia del tribunal, pero con respecto a esto que decía usted de las horas extraordinarias, los gastos extraordinarios de su departamento, aquellos para los que ya no había cobertura y partida presupuestaria asociados todos al referéndum del día 1 de octubre, fueron aprobados expresamente en el Consejo de Ministros de 9 de febrero de 2018 en su integridad. Sí, así es. Señor presidente, no es un documento, es una fuente abierta que es la web de la Moncloa, lamoncloa.gob.es, acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de febrero de 2018, con la aprobación de todas las partidas presupuestarias extraordinarias. ¿Hubo alguna oposición, fiscalización, intento de control o renuencia por parte de alguna autoridad del Estado a financiar, a abonar los costes generados en su departamento con ocasión de...? No hubo ningún tipo de problema. Ahora le tengo con la venia del tribunal que enseñar otro documento, el documento número 6. Que, señor presidente, también está en catalán y hago la misma manifestación. Efectivamente. Este, como ven vuestras señorías, es un informe técnico de medidas de seguridad para garantizar el cierre de un espacio específico. En Sabadell, 26 de septiembre de 2017. Entonces, yo le pregunto si tiene usted conocimiento de este informe. Tengo conocimiento a posteriori, pero en el momento en que se hizo no lo conocí. Sí que se me comentó, pero no lo había visto hasta hace poco tiempo. Pero sí que se me comentó las dificultades que supondría a la aplicación de la instrucción número 6 de la Fiscalía, en el sentido pues que requería un número ingente de policías. Señor, con la venia del tribunal, si podemos ir a la última página del informe, por favor. No, antes que termine el informe. Bien, esta es la última página del informe, traduzco, lo cual, lo que se dice anteriormente, representa la necesidad de establecer la planificación de un total de 40.000 agentes en el dispositivo previsto para las 7:30 horas de la mañana del día 1 de octubre. ¿Esto es lo que se le había transmitido? Sí. No recuerdo la cifra de 40.000, pero sí que a mí en conversaciones con el mayor Trapero me había dicho que era de imposible cumplimiento casi. Usted ya se ha referido a preguntas del Ministerio Fiscal, que la disponibilidad máxima en el dispositivo máximo de su historia del Cuerpo de Mossos de Escuadra ascendía aquel día a una cifra entre los 7 y los 8.000 hombres. Sí. ¿No? ¿Tiene usted idea de...? Certeza no, desde luego, porque no hay ningún documento que lo refleje. ¿De cuál era la presencia del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil en Cataluña el 1 de octubre? Las cifras que también he podido deducir a través de escuchar las declaraciones de la Audiencia Nacional lo situarían alrededor de 6.000 efectivos. ¿Era asumible con los efectivos disponibles en Cataluña el cumplimiento de la instrucción número 6? No, era imposible. La instrucción número 6 del fiscal superior de Cataluña era aquella
que establecía la obligación de instaurar una vigilancia permanente en los centros de votación, establecer precintos sólidos, proceder al control de los precintos sólidos y establecer un perímetro de 100 metros en el edificio para impedir el acceso para la constitución de las mesas electorales? Sí, sí, es esta. ¿Estaba en condiciones la Policía de la Generalitat, con el refuerzo gentilmente remitido por el Ministerio del Interior, de hacer frente a la instrucción número 6? No. He dicho que ni la suma de las dos, de todos los cuerpos de policía que estaban activos aquel día, hubiera sido posible. ¿Qué ocurrió con la instrucción número 6, señor Ford? Bueno, lo he dicho antes. En mi opinión, fue enmendada en la totalidad a través del auto de la magistrada, que dejó de alguna manera de establecer pues todos los el precintado, la vigilancia de la integridad, de la constitución, bueno, toda una serie de cuestiones y unas actuaciones que se debían de producir incluso a partir del viernes anterior a la votación, que además acarreaba algunos problemas legales, como también se expuso el mayor Trapero en un escrito a la Fiscalía de Cataluña. Ahora iremos a él. Pero como esta es una cuestión controvertida, le hago alguna pregunta más en este sentido. Señor Ford, ¿recuerda usted la instrucción número 8 del Fiscal Superior de Cataluña del día 27 de septiembre de 2017? La instrucción número 8 era una instrucción dirigida a la policía local. Y esa instrucción, señor Ford, se dicta el mismo día que el auto del Tribunal Superior de Justicia. ¿Sabe usted qué tuvo que hacer el fiscal superior de Cataluña para que la instrucción número 8 tuviera aplicación? ¿Sabe si tuvo que dirigirse expresamente al tribunal? Sí. A la instructora, sí, para sí. Solicitarle la expresa convalidación de la instrucción número 8. Sí, sí, porque era una instrucción dirigida a la policía local y, por tanto, conocedor de que habían quedado paralizadas las anteriores instrucciones, solicitaba a la fiscal mantener la instrucción número 8, que iba dirigida a la policía local. ¿Usted tiene conocimiento, toda esta información relacionada con el procedimiento judicial, usted la tiene en tanto que parte y en tanto que destinatario de las comunicaciones del secretario general del departamento, que le remite usted la documentación jurídica? Correcto, sí. Bien. En este sentido, una pregunta más en este sentido. ¿La magistrada del Tribunal Superior de Justicia dictó una resolución específica ratificando el cese de todas las instrucciones anteriores de Fiscalía y convalidando la instrucción número 8? Sí, 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 así es. Sí, sí. Confirmó la paralización de todas las instrucciones anteriores y confirmando la número 8. Bien. Que usted sepa, señor Ford, el plan de actuación de 19 de septiembre de Mossos d'Esquadra, elaborado con base en la instrucción número 3 del Fiscal Superior de Cataluña, fue puesto en conocimiento del coordinador y de los demás cuerpos policiales, de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía. La información que yo tengo fue puesta en conocimiento de todos ellos, sí. Que usted sepa, por manifestaciones que le hayan podido efectuar responsables policiales o el propio mayor Trapero, los planes operativos con base en la misma instrucción 3 de Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, ¿fueron puestos a disposición de la Policía de la Generalidad? No, no, no. En ningún momento la Policía de la Generalitat tuvo conocimiento de los planes ni de la Guardia Civil ni del Cuerpo Nacional. ¿De la propia instrucción 4/2017 del secretario de Estado de Seguridad tuvo usted conocimiento contemporáneo? No, no, tampoco. Lo he conocido posteriormente y muy hacia aquí ya, a partir de conocer toda la documentación de la causa. Sí, con la venia del tribunal solicito la exhibición del documento número 9. Adelante.
Esta es la instrucción 6.17. Si bajamos un poco, veremos en ella lo dispuesto por el fiscal superior. Más abajo, por favor. Aquí. Empezamos por el A. A esto me refería, señor Ford. Este era el conocimiento que usted tenía con respecto al operativo dispuesto por el fiscal superior. Precintado de locales o establecimientos. Sí. Es este, sí. Control de los precintos y luego, posteriormente, si descendemos en el documento, vigilancia de la integridad desde su ejecución material hasta las 21 horas del día 1 de octubre. Y más abajo, en la letra C, no constitución de las mesas. Y más abajo también veremos aquí. Cuando el local previsto como punto de votación se halla en el interior de un edificio más amplio, el dispositivo desplegado deberá evitar igualmente que se intente producir la votación en otro lugar del mismo, etcétera, etcétera, hasta un radio de seguridad de 100 metros. Esta instrucción del fiscal fue la que generó la necesidad de que inmediatamente se produjera una cuantificación de efectivos, de los efectivos precisos para llevarla a cabo. Sí, porque, claro, es que no hace falta ser muy listo para saber lo que representa hacer un radio de seguridad de 100 metros en cada uno de los locales. Y, por tanto, es evidente que esto generó pues una preocupación por la posibilidad real de poder efectuar esta actuación que se pedía, esta instrucción que se pedía desde Fiscalía. Que usted sepa, el Ministerio del Interior llevó a cabo también una cuantificación de los efectivos precisos para dar cumplimiento a la instrucción 6.17? A mí no me consta, ni he tenido ninguna información. Yo he tenido información a posteriori a través de una entrevista que se le hace al secretario de Seguridad de Estado, el señor Nieto, que valora en 90.000, él dice 90.000, los efectivos que han sido necesarios para poder parar de la manera como él interpretaba el referéndum del 1 de octubre, 90.000. Recuerdo que vinieron a Cataluña 6.000. Esto está en una entrevista, no sé si la disponemos de del mes de octubre del año pasado. Es una entrevista que le hicieron al secretario de Estado. Sí, la tengo aquí. No, señor Ford, ya se lo preguntaremos a él. Si usted sabía que se había producido en alguna cuantificación por parte de responsables del Ministerio del Interior de las necesidades operativas para llevarlo a cabo. Señor Ford, el día 30 de septiembre, que usted sepa, la tarde, noche inmediatamente anterior a la celebración del referéndum, se produjo una reunión de coordinación con presencia del coordinador del Ministerio y representantes de los tres cuerpos policiales. El 30 de septiembre. 30 de septiembre. Sí, y creo que hubo una reunión, me parece recordar, con el señor Pérez de los Cobos en la delegación del Gobierno. Efectivamente. Que usted sepa, a esas horas de la tarde del día 30 de septiembre, de la vigilia del referéndum, el mensaje era que todos los mecanismos de coordinación entre los tres cuerpos policiales estaban operativos y se iba a dar cumplimiento a las pautas de actuación de Mossos de Escuadra con el refuerzo en materia de orden público por parte de Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Así es como se convenió y me parece recordar que incluso en la Junta de Seguridad también, me parece que el secretario de Estado, el señor Nieto, dice que no actuarán a no ser que sea petición de Mossos de Escuadra, exactamente. Bien. Ha dicho usted alguna cosa anteriormente a preguntas del Ministerio Fiscal, pero me gustaría concretárselo un poco. El Cuerpo de Mossos de Escuadra, a través del comisario López, del señor Ferran López, intentó ejecutar el mecanismo de coordinación desde primera hora de la mañana del día 1 de octubre. Sí. ¿Cuándo quebró ese mecanismo? Porque quebró, ¿no? A las 10 de la mañana, cuando estaba convocada con anterioridad las cuatro reuniones que he comentado antes. Me parece que ahora recuerdo a las 10 de la mañana, creo que era la 1, a las 4 y las 7, y a la primera reunión, a las 10 de la mañana, el señor Ferran López asistió y le dijeron que se habían suspendido y que mantendrían la conversación, la comunicación vía teléfono. Y aquí se acabó la coordinación. A primera hora de la mañana del día 1 de octubre terminó la coordinación. Sí. El plan, las pautas de actuación del día 29 de septiembre, las pautas de actuación de Mossos, preveían
y las competencias de la ejecución de las actividades, de las actuaciones en materia de orden público recaían en Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil? Nosotros dijimos siempre que la mayoría de los efectivos que enviábamos a los colegios y concretamente los binomios eran agentes de las unidades de seguridad ciudadana. Por tanto, es gente que no tiene una formación específica en orden público. Me parece recordar que de agentes de orden público, concretamente, había un millar de personas de los 8.000 que estaban actuando. Por tanto, era una parte muy pequeña. Esto quiere decir que si se necesitaba actuar por vía de orden público, se necesitaban pues otros cuerpos, porque no se podía facilitar desde la propia Generalitat. Con el conocimiento que usted pueda tener de la cuantificación de efectivos para el día 1 de octubre por parte del Cuerpo de Mossos de Escuadra y lo que usted pudiera intuir de la presencia de policías del resto del Estado en la comunidad autónoma, y dada también la existencia de 2.239 centros de votación, ¿había recursos humanos y materiales en la comunidad autónoma para trascender del binomio de presencia policial en cada uno de los centros de votación? No, es que es imposible. Es una cuestión de multiplicar los agentes y los colegios, que no es imposible. Que usted sepa, señor Ford, ya voy acabando con esta cuestión, que usted sepa, señor Ford, todo lo relativo a la necesidad de un número desmesurado de efectivos para el cumplimiento de la supuestamente vigente instrucción número 6, ¿fue objeto de debate entre todos los cuerpos policiales? Yo no lo sé. No sé si se debatió. Yo sé que el mayor Trapero envió una carta al fiscal y exponiéndole algunas preocupaciones respecto a la instrucción número 6, pero yo no sé si entre los cuerpos de coordinación se debatió sobre esta cuestión. Lo desconozco. ¿Usted se refiere a la carta que remite el mayor Trapero al fiscal superior de Cataluña como consecuencia de la instrucción número 6, es el documento número 5 de los que he propuesto a la consideración del tribunal en la lista facilitada? Estamos en lo mismo, el documento está en catalán, pero ¿es este el documento del que tuvo usted conocimiento, sí, está en su correo electrónico, de la comunicación efectuada, sí, sí, por sí, el mayor Trapero? En esta comunicación, el mayor Trapero manifiesta su oposición a lo dispuesto en la instrucción número 6 del fiscal superior. No, simplemente le advierte de algunas cuestiones que cree que son importantes que sepa y que se puedan corregir. Por ejemplo, recuerdo una muy clara y muy evidente, se permitía la actuación en colegios privados. Habían colegios que estaba previsto que eran colegios que estaban prestando servicios básicos, como CAPS, como escuelas, que el viernes y el sábado tienen actividades extraescolares y, por tanto, y que eran privados, insisto, eran de colegios privados. Y, por tanto, la intervención, el precinto requería también un orden judicial. Por tanto, no era fácil llevar a la práctica la instrucción que se lanzó desde la Fiscalía. Con posterioridad, y a vueltas con esta instrucción, con posterioridad al auto de 27 de septiembre, ¿en algún caso la Fiscalía Superior de Cataluña requirió al cuerpo policial el cumplimiento de los términos de su instrucción, de las 6? Perdón, ¿puedo repetir? Sí, en algún caso, con posterioridad al auto de 27 de septiembre, sí, el fiscal superior de Cataluña, la Fiscalía Superior, requirió el cumplimiento.